A toro. Toro. Toro está unido. La mitad. La mitad con todas las razas las que vienen ahí. Y todos esos platos se van a botar. No, los vamos a lavar mañana. Pero todos los demás se han botado. Los que sobraron, los que quedaron, quedaron. Eso sí, para afuera. ¿Vos y espera que lo comen los niños? Sí. ¿Espera que lo comen los niños? Yo digo que sí, si no, las loras también. No, sí, lo comieron. Sí, lo comieron. Es que sí, se puso muy, muy duro después, pero yo ya estaba muy solo. Ahora sí me entiende lo que yo le es dije. Es que en el momento estaba rico, pues sí, hubiera metido la refri también. O sea, yo fue lo que yo le dije y ya ve que sí tenía razón. Acuérdense. Sí. Y lo otro es de que ustedes le decían que le dieran más fuego porque estaba durito. Fuego, no. Y entonces como estaba allá y lo caliente se hizo así como masoso. Mire la prueba del fresco. Mire el fresco, nadie lo quiso, ¿ves? No, al final no lo quisieron. Allá afuera, yo solo. No tomé eso. Allá afuera, porque aquí puede caer y va a llamar a muchas hormigas. Allá lo están echando por los perritos. También la gallina le pueden comer eso, mire. Se siente como que va a llover. No, mañana le he hecho. Se siente como que va a llover. Es que está, no, es. O sea, se siente, pues, pero ya sé que es el frío de Navidad. Ah, eso, mero. Ya sé. Es que hoy al frente frío. El frío de Navidad. El frío de la muerte, tal vez. No, ayuda, Sandra, no caen un montón de sillos, pa. Me gusta hacer eso. Vea que iba a quedar pegada en un. Ayudarle, pobrecito, hueso. Mire, pues ni siquiera sabe cómo doblar. ¡Qué barbaridad! Ni siquiera cómo doblar una silla, ¿sabe? ¿Qué te dijo tu mamá del arroz de leche? No, mi mami y mi tía me gustaban, bueno. Te dijeron. No, es que la señora siempre miente. Hola. Se acaba de encontrar un dólar tirado. Todavía había, pues. Le voy a contar la historia. Todos van a pasar alrededor del dólar. Era que nadie lo quiere. Ellos llegó contento a lo lejos. Tremendo billetón, mire. Pela, ahí estaba doblado. No, estaba, ¿por qué no lo vi primero yo? Destendidito estaba lo libre. Ya le dormía la mente. Ya es el destino. Para tirar la comida allá y los perros están encerrados. ¿Ya dónde tiró? Ajá, por allá dice que la va a tirar. Que ya pero me si primero lo va a sacar. ¿Cómo que no me dijo que? No, ¿ah? A ver, ¿qué? A ver qué dice. ¿Cómo que no me dijo que mejor no digo nada? A ver qué quiso decir. A ver qué quiso decir la dinita. Déjamelo así porque nos va a dar dolor de cabeza. No dijo nada. Al final, a ver qué quiso decir. Un ratito otro puso tan rico. Sí, es que cuando yo estaba encima de la mesa y que voló la pantalla esa, fue cuando entró el caballo, el viento, el frente frío. Sí, pero que si tanto sí. Sí, ahorita. Ah, sí. Hasta escalofrío tan. ¿De qué? ¿De frío? No, o de rico. Frío de lo rico. Ajá. Es que sí se puso rico. No, pey, ¿pronto hablamos esta? ¿Para arriba? Sí, ¿para qué vamos a estar con tanta parte? ¿A dónde? A la bodega de arriba. Ah. La dejamos aquí porque como la podemos usar ya dentro de poco. Pero bueno, ojalá sí, esta bodega aquí donde están las sillas también. Esta es una que por la lilla va. Sí, aquí no caben, ahorita va. Sí, son a la mano. No, cuando se usan otra vez le damos una limpiecita. ¿Dónde fue? ¿Dónde más? La mesa no se chorrearon las mujeres. Ajá, sí, no, la mesa está limpia. Como ya habían limpiado también. Ajá. Cabalito. Ay, falta desarmar y armar todo esto. Ahí es lo que más cuesta también. Mira bien raro con ese bolsón. Gracias. ¿Sabes cómo? ¿Quién me mira? Ah, eso, cabal, eso le iba a decir. Como que era un pastillero que eso era terminar de abandonarte por acá. Solo que tiene una gran barba, sí, barba de chivo. Barba de chivo. Ay, esto es lo más complicado del día. La última lavada. Donde todo. Y este montón de jugo ahí. Esto no lo bota la live por nada del mundo. No lo bota la live por nada del mundo. ¿Y esto era de lo de ella o lo de ustedes? No, de ella. Así para los panes. Una. Pero esto no tiene nada adentro.
pues esta agua está bien rica para bañar con ella en la mañana. ¿Cuál? Ah, la esa, la calentita. O sea, pero no lo de la Lady, no la experiencia. La Lady va a ser. Papa. Por eso, papa, tortilla, o para los perritos, le echa la tortilla ahí y se fan. Entonces, esto hay que hacer una lista que hay que comprar más para diciembre. Ajá. Agárrala. Hoy sí creo que se acabaron todos. Se usaron, pues al menos ya así usado ya no sirve. Son los chinches, güey, son los chinches. Chinche, pues. Ya son los chinches. Sí. Yo como lo he escuchado que dicen como chinche y telepate, pero yo no sé qué chinche, la verdad. Casi, casi te la echaba, Daisy. No, ah, menos mal que fijó, dice. Y si no hubiera fijado. Eso, échale. ¿Por qué no te lo llevas de un solo para? ¡A la manada, camarada! ¡Huela! Yo vengo yendo un montón de chuchos. Mire, a ver si encuentran la comida. No, ahorita van por otra cosa, creo yo. Ya se van a la riata. ¡Niños! ¡Niños! Ah, sí, yo pegué que buscando la comida ahí iban. Y a ver, me tiró. Ahí está, mexicana. ¿Qué ve? Ah, sí le estaba comiendo primero. Niños, se quita la comida. Ahí en la lata, para que no quede la. En la lata mejor, en la lata. No vayan a pelear, niños. Le voy a dar los pedacitos animales. Quítese, quítese. Ya se fue. No, para abajo, para arriba. Vaya, ey, aquí ve a comer, ve. Ah, cree que no van a dar su alimentadita ahí. Le van a dar una empachada, día de respeto esto. Oye, ¿cómo? Ah, mire cómo va. ¡Véngase! ¡Hey, hey! Venía a comer, o sea, bruta. Blacky, venga. Ah, ese Blacky es el pelista, pleitista. Niño. Y la Molly ahí. Ahí venía, fíjate, a ver qué se hizo. Molly. Aquel, ¿crees que en el cuadro? Molly. El Blacky. Después hay que buscar, no pelear. No, pero aquí le da su gloria. Contento anda porque de seguro que lo va a quedar. Allá anda, hombre. Sí, es Guarutí. Molly. Molly. Fíjate que la Molly casi no come de esta comida. Ah, no, ¿qué le gusta más, la comida de perro? Sí, come más de la otra comida. Molly. Aquí hicieron mal, mi cama. ¿Qué pasó? No, la Molly no vos, y a hacer una estatua amarilla, pero no es con vos. Molly. Cama, aquí hicieron mal tirarle la comida allí, ¿verdad? Sí, sí, porque a un perrito que andaba por ahí. Ay, no, perdido. No, Luli, que hiciste la comida. Ah, yo la voy a tirar vos. ¿Y por qué? Le dije yo. Ya no aguantaba de andarle encima. ¿Y quién te dijo que la anduvieras encima? Le dije yo. Que una lata era para que no se ensuciara la comida. Así como es la lata, ¿ves? Siempre lo comen. A ver cómo hacen para separar lo que es la comida con la tierra. Yo eso me pregunto igual para cuando comen pescado. ¿Va? Ajá, la agarran sí. Así de con una ansia y ligera no terminan. Y para no espinarse. ¡Niños! ¡Hey! ¡Quieto, Bobby! ¡Bobby! No es Bobby, va. Aquel es Yogi. Y es que este se ha hecho... Bobby, ve. Ajá, pero aquel con la larga se ha hecho bien pedista ahora. Ah, ese se está como que bien. Como que se le ha ido encima a todos los demás. Y como le ha ido... Creo que boquita la alimentada que va a dar. Bien flaco. Y ese no se recupera. Es que desde que se perdió y lo de abajo, ¿te acordás, va? Entonces no se recuperó, así no, vino. Ya ese fue, hija, no así, se recuperó. Todo. No, así vino ya, el seco no, lo fue a traer, sí, va, el seco. Dos veces lo fui a traer. Al mismo lugar, para vamos a pegar. Pero dime, él quedó así desde cuando estos 15 días que ustedes se fueron y yo no fui. Bien. Es que, hija, sí está peor ahorita, porque sí está peor. Pero desde esa vez que perdió las dos veces y la fueron a traer abajo, no se recuperó ya. Y ya, le hace bien feo, fíjate, decirle a don Julio como que tiene, así como le hace el seco, que le hace... ¿Ya has oído cómo le hace el seco? Ajá. Así le hace. ¿Es como le hace Lulo? No, es que Lulo se cena los mocos, ay, el seco le hace. No sé cómo, chingado, ah. Le hace el seco. Así le hace, también no le hace el estornudar. Oiga, no hay este, pues. Es cuando quiere estornudar. ¿Qué era el chisme? ¿Qué era lo que murieron que dijo usted que había?
¿Cómo vieron? Ah, era un hierro que... Okay. Que mire, yo venía corriendo de allá, va. Yo vine allá y venía corriendo, va. Entonces, no sé, por ahí había algo, entonces... Sí, ahí, por ahí estaba. Ah, venía yo corriendo, va, bien emocionada, porque me iba a ir a poner los zapatos nomás. Entonces, en lo que venía corriendo, me trompecé y vi cómo con este de aquí, ¿ve? Y así, y cuando ya me hice la fuerte para no empezar aquí. Yo no sé quién había sido el bruto que dejaba eso ahí. Entonces, cuando ya llegué ahí... Es que yo también me tropecé por aquí y el Chelo levantó. Y era... Esto, ve. Estos hierros eran, ve. Pero ¿quién los habrá dejado ahí? Me pregunto yo. Cuando yo llegué ahí adentro, así, no, panes, así llegaba, llevé la pelota, entonces ahorita lo ando medio ya. Mañana te va a doler más todavía. Pero ver ahorita cómo me va a doler. Tienes que ir entre el penado, porque me acuerdo. No, es golpe normal. No creo, tendón, no creo, es golpe nomás. Entonces me duele mucho y más que... No, me toques, que me duele mucho. No, estoy tocando. Y entonces, sí, y entonces me puso más peor. Ya estás como sugar, toda tan maluda. Eso de gorda también, pero sí me duele mucho. Y también, ¿qué onda? Mamá, mira, ella es la esposa de mi papá, dice que le dijo, ¿qué por acabó? Mí. Dios guarde, ni Dios lo mande, le dije. ¿Quién o sea que la mujer de él te lo dijo como en celo, quizás? No, así riéndose, dice, ah. Porque dice que es un video, lo vio, dice, ¿qué video busca más? Aunque okay, no. Una serie. Serie, porque sí. Dice que le dijo, mamá, mira, ella es la esposa de mi papá, dice. Y como que echarle las editas que hay, ah. Como editas en el tele. Y yo le dije, no, ah, Dios, ahí guarde. Ahí está afortunada vos. Yo le dije, no, Dios, guarde, no me arruines. No, mira, así sea el importante, la mexicana, güey. Buen culito, güey. Ah, cree que nada, lo que echar el chile. Y era el chiquilín que el Armando es el mero mero ahí, cree que nada.